Isidoro es un hombre excelente como persona, es simpático, es un comunicador nato y es todo corazón. Querido amigo Isidoro, venimos a visitarte y como eres de trabajo, venimos a homenajearte. Isidoro Rodríguez Cubillas es fundamentalmente mi amigo. Es un tipo con el que comparto no solamente la pasión por la montaña, sino también la pasión por el conocimiento que traen implícitas las montañas. Porque la acción sin reflexión en montaña en realidad no sirve para nada. Así que Isidoro es un sabio de las montañas. Uno de esos antiguos humanistas que hizo de las montañas precisamente su campo de estudio. Y realmente las montañas son su casa. Así que este homenaje no es que sea súper merecido, es que es el reconocimiento de un tipo que siempre ha estado luchando y conociendo estas montañas de Picos de Europa. ¿Quién es Isidoro? Pues Isidoro es Peñasanta. Como todos sabéis, nuestro ayuntamiento en reunión plenaria celebrada el día 30 de junio de este año adoptó por unanimidad el cambio de denominación de la calle Real General Aranda por la denominación que regirá de ahora en adelante, Isidoro R. Cubillas. Isidoro para mí, si partimos de la base que fui uno de los defensores que fuera Premio Nacional de Literatura de Montaña, le calza, pero totalmente, el seudónimo de Notario de los Picos de Europa por el gran amor que tiene a esta tierra y que hoy se ha visto refrendado aquí en Posada de Valdeón al nombrarlo como embajador de este valle. Isidoro es la definición de un montañero y de un hombre bueno, bueno de verdad. Para mí Isidoro, lo primero es una buena persona y después un montañero excepcional y que vende Valdeón por cualquier parte donde va, y eso a mí me enorgullece de una persona como él, tan sencilla como él y tan buena gente como él.